Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bienvenido una vez más a mi canal. Hoy os traigo un tema un poco peliagudo y espero que este tema no dé lugar a que me quiten el vídeo. Porque claro, últimamente con tanto estas normas de la comunidad y con tanta prohibición, joinín, parece que estemos en la época de María Castaña. Pero yo, como buena comunicadora que me considero, pues me gusta hablar de estas cosas de mujer que nadie habla. Sí, y a veces, de verdad, que veo vídeos aquí en YouTube y creo que van súper perdidos. Sí, hoy voy a hablar de la parte, el olor corporal en la zona íntima de la mujer. Sí. Bueno, aquí yo a veces he visto vídeos, ojo, siempre y cuando no haya una enfermedad determinada, sino una mujer sana. No todas las mujeres olemos igual. A mí me hace mucha gracia cuando esas películas que el hombre va a robar la braga para olerla, aún nunca la he entendido. Pero bueno, primer lugar, primer fallo garrafal. Las mujeres, como norma, cuando somos mujeres, es decir, cuando tenemos nuestra primera menstruación, además, os voy a decir una cosa, ayer Julieta, en el canal suyo, hizo un vídeo sobre la menopausia. Y entonces, pues, las mujeres estamos sometidas, todo nuestro ser, todo nuestro corazón y nuestra alma está sometida a unos cambios hormonales que los hombres pues no están sometidos. ¿Y por qué? Veréis, el olor corporal empieza a partir de que la nena está haciendo unos cambios. ¿Sí? Porque yo tengo aquí a las de primera comunión que tienen 10 años y hay un olor especial en su cuerpo que después, en cuanto que ya se les provoca su primera regla, ese olor desaparece. Pero cuando están en la pre, tienen un olor especial. Y es más, yo se lo digo a las mamás, digo, tu hija está a punto de hacer el cambio. Porque yo lo vivo cada día aquí. ¿Vale? Entonces, esa forma que, pobrecitas, empieza entre los 10, 11 años, algunas incluso un poco antes, incluso en este momento hay métodos para retrasar que la niña se haga tan rápido. Mujer, se entiende mujer como primera menstruación. Porque lo de hacerse mujer, a veces tenemos 50 años y todavía no nos hemos hecho mujeres. Pero bueno, en fin. Por cierto, había una chica aquí que me decía, Rosa, echo de menos pues que grabes vídeos. Pero cariño, si es que mirad, vamos a ponerme un poco de vaselina. Bueno, no, esto no es vaselina. Esto es manteca de karité con rosa de damascena. Que además huele muy bien y vamos a dar un toque de brillo a la cara. A lo que voy. La falta de higiene. Primeramente, eso de lavaros cierta zona como 4 veces al día, que se os quite de la cabeza. En primer lugar, porque atacamos la flora natural de esa parte íntima. Entonces, sencillamente podemos lavarlo por la mañana y por la noche antes de acostarnos y siempre pues con un jabón libre de detergentes, un jabón neutro y un jabón para una zona súper delicadísima. Luego también utilizar ropa de algodón y muchas veces pues salvas leaks, que además hay salvas leaks y compresas que neutralizan el olor, porque siempre hay olor. Hay un olor determinado que es más, las primeras en saberlo somos nosotras. Pero es más, os voy a decir, cuando estamos en la época de ovulación, que estamos a punto de ovular, todo este tema del hormonal te cambia el olor corporal, te cambia, cambia. Entonces no se puede utilizar jamás desodorantes. Nos podemos cargar y un picor que te puedes morir. Y luego también otra cosa, a veces determinados medicamentos pueden producir hongos, pero yo os hablo siempre el olor normal. Es decir, el comer demasiados azúcares puede incluso proporcionar un olor diferente en el flujo de la mujer. Pero eso de lavarse 7 veces al día, como que no. Hay que ir al lavabo, limpiarse muy cuidadosamente y lavarse por la mañana y por la noche. Se acabó, chicas. Lo demás son todo milongas y... Porque yo conozco a una, y no soy yo, que se lavaba pues como cada vez porque tenía un olor especial en esa zona y pues como que llegó a acabar yendo teniendo que ir al médico porque lo que se producía era hongos. Es claro, de tanto lava. A ver, eso de que... Me hace gracia porque es que la primera, cuando te quiero mantener relaciones, la primera soy yo en ir a lavarme, porque es que primero me tengo que oler yo muy bien, sí, pero oler a limpio. ¡Ah! Pero este grito,
¿a qué viene? ¿Qué os creéis? Ahora va para los chicos, porque esto es un vídeo para chicos y chicas. Así que la recomendación que os digo es mantener la zona en su estado natural. El flujo es una cosa natural. Y además, la mujer en edad fértil, hasta que, sobre todo los estrógenos, pues nos tienen un poco para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y hay momentos del mes, pues que golerá más y que golerá menos. Es más, os puedo decir que la orina huele a acetona cuando estamos a punto de que estamos en la época de entrando en la zona de ese 15 días que tenemos antes de la regla, que es justo lo que es la ovulación. Sí, tenemos algunas mujeres olor a acetona. ¿Qué es como la acetona de las uñas? No, es otro tipo de olor, pero se llama olor a acetona. ¿Y los hombres? ¡Ah! Me gustaría saber cuántos hombres, de verdad, yo por mi parte conozco alguno que sí, van al lavabo, su parte íntima llevan ese tipo de toallitas higiénicas, porque claro, nosotras tenemos la zona urinaria y la zona vaginal separada, pero es que ellos tienen el mismo conducto. Entonces, ¿qué ocurre? Que van al lavabo y hacen esto, pero no se limpian. Entonces, esto, se duchan por la mañana en todo caso, y ya en todo el día no se duchan. Y como que yo no me quiero encontrar ni por un hombre que, aquello que digas tú, lo conozco, es que aún no acabo de entender esas relaciones que a veces hay sexuales de fin de semana, que están los tíos hartos de irse al váter, es todo en las chicas debe ser que no tienen nariz, porque yo tengo una nariz que lo detecto, y anda, que los hombres que fuman y beben, no os digo, porque se mezclan dos cosas, dos, lo que se come, lo que se bebe y lo que se fuma. Así que las mujeres como norma, chicos, tenemos un olor corporal especial en nuestra parte íntima. Sí, lo de oler las bragas nunca lo he entendido. Pero bueno, hay quien le pone, yo qué sé, es fetichista. A mí, como que me parece una ridiculez. Es como oler un calzoncillo. Pues como que no. No encuentro que no. Pero, primero, vosotras, chicas, mantener una higiene normal, natural. Sobre todo, utilizar siempre que podáis. Bueno, y si podéis usar compresas de algodón, que es lo más sano, sí, yo aquí lo he recomendado. Compresas de algodón, que tú cada vez que vayas al servicio te las cambies, ya está. Y si no, hay un montón, el Indasec neutraliza el olor. Porque a veces, ¿quién de nosotras no le ha dado un ataque de risa y se le escapa el pis? Sí, hay quien me recomendó el otro día la Tela Lady. Bueno, pues yo también recomiendo la Indasec, que va de miedo. No es por nada, pero es que huele muy bien. Entonces, cuando tú vas al lavabo y entras en un lavabo de mujer, por ejemplo, en los lavabos públicos, que el otro día hice un comentario del tema de hacer pis, cuando entra una mujer delante tuya, lo primero que yo después, cuando voy después detrás de ella al lavabo, digo, Dios mío, ¿qué me encontraré? Y la verdad, las hay que cuando van al lavabo, debe ser que se tiran una semana sin lavarse, pero eso ya no es una cuestión del olor íntima, sino porque sencillamente la orina tiene un olor. Y si tú no te lavas, pues esto es muy diferente. O sea, vamos a platicar que no es lo mismo el olor de la mujer íntima producida por lo que es el flujo vaginal que se tiene que tener, porque en el momento que dejamos de tener flujo, esto debe ser muy jodido. Yo de momento esto no sé lo que es la menopausia todavía, aunque parece increíble, pero es que todavía no estoy en la época de la menopausia. Igual que os digo, os dejaré en la cajita de información el vídeo de Julieta que habla genial. Y chicas, comer mucha soja, tomar todo lo que podáis con soja y beber un montón de agua para todo. El agua es que va genial para todo. Es que todo se cura con agua. Sí. Hasta el olor de nuestras partes íntimas. Hasta luego.